Bien amigos, de este video quiero que presten mucha atención, ya que si lo hacen, aquí se definirá el éxito de su riego por goteo casero. Así que presten mucha atención. Una vez que ya tenemos los tornillos afianzados en los tapones para generar el pequeño agujero que será el diámetro por el cual introduciremos el tornillo para que luego el agua vaya bajando gota a gota. Una vez que tenemos estos tornillos, debemos de sacarlos, aflojarlos un poco y introducir lo que es el destornillador. Lo introducimos profundamente a modo de agrandar un poco el diámetro del tapón. Podemos observar, ha quedado un poco más agrandado para que el flujo del agua sea más fácil, la salida del flujo de agua, y no tengamos inconvenientes. También con el próximo tapón también haremos lo mismo, introducimos, subimos, bajamos, modo de que quede totalmente amplio, y colocamos. Bien, en este momento estamos procediendo a instalar nuestro sistema de riego casero. Para ello, previamente, como vimos al inicio del video, se les presentó cómo lleva el proceso completo de elaboración del sistema de riego, que consiste nada más en una botella plástica, una vara, cinta gruesa y lo que es alambre de amarre. También, una vez que ya estamos ubicados en el lugar donde estableceremos el sistema de riego casero, procedemos a hacer un pequeño agujero a modo de dejar bien afianzado nuestro sistema, para una vez haber elegido nuestro árbol, como lo podemos presenciar en este momento, tenemos un árbol de mango, el cual hemos decidido instalar este sistema de riego por goteo. Claramente el agua es muy importante, nos ayuda en muchísimas cosas, tanto a los seres humanos como a las plantas. Por eso es necesario que nuestras plantas o nuestros árboles frutales estén correctamente con un riego adecuado para que le proporcionemos una humedad adecuada para así llevar a cabo su proceso, ¿verdad? Como pueden ver, aquí tenemos ya un agujero que hemos hecho previamente con una barra. Tenemos ya listo nuestro sistema de riego casero para proceder a llenarlo de agua. Bien, además de ello, debemos de mencionar que este sistema de riego tiene muchísimas ventajas. Puedes utilizarlo en lugares donde son zonas demasiado áridas, donde las precipitaciones son demasiado bajas. Puedes utilizar y hacer uso de este sistema de riego. Bueno, en este momento vamos a proceder a llenar la botella. Bien amigos, aquí podemos observar que funciona perfectamente. Pueden observar ahí hasta el tornillo. Tenemos un fluido de goteo continuo. No se detiene por nada del mundo. Eso es perfecto porque, bueno, podemos regular el chorro continuo, ¿verdad? Podemos hacer que salga mucho más rápido de la botella, pero en este caso
nos conviene que el chorro, o sea, el goteo, que cada gota no salga ni muy rápido ni muy lento. Porque si sale muy rápido, también rápido vamos a quedarnos con la botella vacía. Entonces, como lo tenemos de esta manera, es la manera correcta. El agua ayuda por el movimiento de minerales del suelo por medio de la planta. También el agua cumple un proceso muy importante, que es aportar tanto en el proceso químico, biológico, como también fotosintético. También ayuda en sus funciones metabólicas. Una de las ventajas de este sistema de riego por goteo casero, que nos ayudará a mantener nuestras plantas sin amarillamiento, sin marchitamiento. Las hojas no se secarán. También mantendremos nuestras raíces húmedas. Y con ello también ahorraremos mucha agua. Bien, aquí estamos en otro sector del terreno y hemos decidido instalar otro sistema de riego casero, esta vez a un árbol de limón. La única diferencia de este riego es el tipo de botella. Hemos elegido también una botella de refresco. Claramente el diámetro de la botella es menor, pero el uso que nos va a dar será bueno. Bien amigos, aquí estamos en nuestro segundo riego por goteo y como pueden ver está funcionando a perfección. Sigue goteando poco a poco, tal y como lo dejamos. Aquí estamos nuevamente en otra ubicación del terreno amigos y como podemos observar este es el tercer riego casero que instalamos. Y como podemos observar el flujo continuo del goteo es consistente. Entonces hemos dejado claramente que este riego es súper eficiente y te sacará de muchos apuros. Bien amigos, este es el segundo día del riego por goteo casero que hemos instalado el día de ayer y podemos observar que el flujo continuo de gotas está perfectamente, no se ha detenido por nada del mundo. Claramente tenemos que tener en algunas ocasiones cuidado porque cualquier sucio podría obstruirnos la salida de agua, pero en esta ocasión no ha sucedido. Bueno, como conclusión podemos decir que este riego por goteo nos puede servir en cualquier ocasión, sea que vayas de viaje o no tengas quien te riegue tus plantas, pues puedes emplear este método que es muy económico. Además de ello te vas a ahorrar cierta cantidad de agua.